No, pero de verdad. ¡Timbre, Elsa! ¿Qué pasa, timbre? ¡Timbre! ¿Estás sorda? Pero no entiendo, te juro que esta mujer se queda chupando hasta tarde. No, no estoy. ¿Qué cosa? Sí. Se le paga por mes. Está en blanco, tiene obra social para que atienda la puerta, para que cocine y no atienda la puerta. No, 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 porque para ellos se le paga. ¡Elsa! Ay, voy yo, pues te juro que la voy a echar. No estoy de humor. ¿Quién es? Médico de emergencias. No, lo pedimos. Sí, es acá, es la dirección que me pasaron. ¿Tal vez para Elsa? ¿Que le agarró un coma alcohólico, decís? Ay, por favor, mirá si se murió, debe estar muerta ahí mirando tele con un whisky en la mano. Bueno, que se lo pague ella al médico, yo lo atiendo, pero ¿sabes qué? Pase. Permiso. ¿Quién de ustedes es Maribel? Yo soy Maribel. ¿Qué tal? Disculpen, ¿eh? Lo que pasa es que yo vivo en la casa de al lado y hay que hacer el cambio de dirección bien, Mari, porque siempre se confunden. No, es que lo llamé, vi la ambulancia, me siento mal. ¿Qué tenés? Nada tiene. Tiene acting, actuación, eso es lo que tiene. Tiene mentira, absolutamente. ¿No te das cuenta que es Clary? Está mintiendo, claramente. No, ¿Me puedo atender acá? Sí, no. Sí, claro. No. Gracias. Pasen, pasen. Pero sí, ahí. ¿Está bien? Bueno, ahí. Decime qué sentís. No, siento muy agitada estoy. Estoy muy agitada, doctor. Tengo como palpitación. La edad, eso es la edad. Y aparte me duelen mucho las piernas. Y... Por la celulitis, eso está muy dolor. A ver, ponete de pie, por favor. Sí, sí, me pongo de... Oh. Sí. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por favor? Sí. Acomódala. Está mintiendo. ¿No te das cuenta que esto yo ya lo hice en el campamento? Yo ya hice el desmayo. Es plagio, plagio. ¿Qué pasa?